Se cumplió en el municipio de Chía la jornada de entrega de incentivos del programa Más Familias en Acción. Claro que sí, finalizando ya estos dos días de proceso de pagos junto con el Banco Agrario, que en la jornada se procuró que los nuevos beneficiarios que se inscribieron en diciembre del 2014, cerca de 1.200 nuevos titulares del programa Más Familias en Acción, pues recibieron su pago acá en la concha acústica. Recordemos que desde el 2012 nosotros asumimos el compromiso de aumentar la cobertura, hicimos unas inscripciones en octubre de ese año, logramos alcanzar la cifra de 2.125 titulares de este programa, pero con las inscripciones que realizamos el año pasado en diciembre del 2014, pues llegamos a 3.300, es decir que ya son muchas las familias beneficiadas. Es importante esto para el municipio, estamos trayendo, digamos, para reactivar la economía de la familia, para reactivar la economía del municipio, platica para que ellas le destinen a sus hijos, sus hijas, y que se beneficie toda la comunidad de Chía. En esta oportunidad las entidades bancarias asistieron al sitio donde se encuentran las personas beneficiadas, pero a futuro la idea es que las personas puedan tener una tarjeta de débito. Pues es una medida, digamos, de urgencia. Solamente en diciembre se atrevieron a realizar esta jornada de inscripción 20 municipios en el país, es decir, el señor alcalde Guillermo Varela le dijo sí porque querían que más familias estuvieran beneficiadas. Como son familias nuevas y requerimos que ellas reciban su capital semilla, su beneficio a partir de este mes, entonces se hizo esta jornada de pagos, pero lo que vamos a procurar es hacer una jornada de bancarización en donde a ellas se les va a entregar junto con unos documentos, principalmente la tarjeta débito, para que puedan hacer sus retiros en los cajeros automáticos. El evento contó con el acompañamiento de varias entidades de la administración municipal y también por parte de la Policía Nacional. Parte del Banco Agrario, pues el equipo de la Casa Social, de la Dirección de Acción Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvimos la colaboración de la Policía Nacional, que estuvo presta al movimiento de estos dos días. Se viene trabajando en la posibilidad de inscribir 240 familias más para las personas que residen en el resguardo indígena. Estamos procurando para este año, para personas indemnizadas, creo que no nos van a dar la posibilidad de tener nuevas inscripciones. Se acerca la ley de garantías, elecciones en octubre. Pero, sin embargo, como en el resguardo indígena, pues teníamos titulares con posibilidad de inscripción a 460 familias y allí únicamente obtuvimos 220, pues estamos hablando con el Departamento para la Prosperidad Social para que nos dé la posibilidad de antes de mayo hacer unas nuevas inscripciones, pero únicamente de población que pertenece al resguardo indígena de Chía.